Bueno, para mí es un honor. Esto si me lo llegan a decir hace unos años no me lo habría creído. Ya estuve en Montesa muchos años en el trial, pero bueno, llevar solo 4 años en el Dakar y poder entrar en un equipo oficial para mí es algo, es un sueño. Y además en HRC, que es el equipo más potente que hay, pues todavía me hace más ilusión. Sí, es verdad que el año pasado acabé la 16, pero creo que no, eso no me ha de servir para motivarme, pero no para presionarme. Yo creo que el objetivo tiene que ser hacerlo bien, pero no marcarme ningún objetivo en concreto. Creo que llegaré preparada al Dakar mucho mejor que otros años. Lo tendré todo a favor, luego el Dakar nunca se sabe, pasa de todo, pero creo que a priori pues puedo mejorar, tendré un año más de experiencia, una moto un poco mejor todavía, o sea que animada y me tiene que servir para motivarme. Bueno, molt contenta, crec que és un somni, no? Si m'ho haguessin dit fa 11 anys no m'hauria cregut. Ja vaig estar a Montesa molts anys en el trial i ara doncs tornar a estar a Honda i a més sent oficial a HRC és un somni, era impensable i contenta perquè crec que vam fer molt bona feina l'any passat al Dakar, vam acabar molt contents mútuament i al final doncs ara comença una nova etapa i molt il·lusionant. L'any passat vaig poder acabar a la 16, és veritat que és un objectiu molt difícil de repetir, però crec que m'ha de servir per motivar-me i no per pressionar-me. Crec que és algo molt difícil, però al final també crec que tinc un any més d'experiència, que hauré preparat el Dakar millor que mai. Després mai se sap, és una carrera que pot passar de tot, però a priori crec que arribaré més ben preparada que mai.